Hoy, nuevamente, los dos tercios del MAS van a ser cómplices de todas las irregularidades que han venido llevándose adelante y que la herramienta como la interpelación que nos permite a los parlamentarios poder utilizar con el propósito de poder aprobar o censurar un informe de un ministro, ha sido utilizado con los dos tercios del movimiento socialismo como complicidad, aplaudiéndoles a todos los ministros que han pasado por la Asamblea Legislativa, y vemos ejemplos claros como el de la ex ministra Chacollo, que ahora se encuentra detenida. Vemos el caso de CAMSE, que ha quedado con impunidad gracias a los dos tercios que tiene el movimiento de la Asamblea Legislativa, que les permite a los ministros salir aplaudidos en lugar de hacer reflexión y utilizar una herramienta como la interpelación para poder investigar más a fondo, para poder obtener información con respecto a diferentes temas que no han sido resueltos por este gobierno. Hace 11 años que el MAS y el presidente Morales gobierna Bolivia, y nosotros le preguntamos a la ciudadanía: ¿hay mejor salud, hay mejor educación, hay mejor seguridad ciudadana? Por supuesto que no hay. En este momento vivimos una crisis de dotación de agua potable en 6 departamentos, en 3 ya es casi una catástrofe, y el gobierno sigue insistiendo en mandar a pasear a diferentes dirigentes del movimiento socialismo en lugar de tener una política seria de solución a los problemas reales de la gente.